¿Quién anda ahí? David, ¿eres tú? Contéstame. ¿Quién es usted? Mire, si alguien lo mandó... No, no. Espere, espere. Muy bien, corten. Corten, sigan en sus puestos, por favor. Ted, para la niebla, ¿quieres? Max. Mira, Max, él tiene que reconocerlo antes del disparo. Sí. Derek, escucha, la niebla está demasiado espesa. Es igual que en la caballería. Max. Hola, Margot. ¿Cuándo llegaste? No, ahora mismo. Me pidieron, me ordenaron que esperara a que terminaras la escena. Nos vamos de aquí. Sí. Te llamé anoche desde el aeropuerto cuando llegué. Tony cogió el teléfono. Sí, me lo dijo. Programaron el rodaje para esta mañana. Te eché de menos. Bueno, pensé que sería mejor que viniera y... Max. ¿Te costó encontrar este lugar? Tengo algo que decirte. Sí, lo sé. Tony no sabe nada acerca de nosotros. Todavía no se lo he dicho. Cuando telefoné, pareció que me reconocía. Sabe que eres alguien a quien conocí en una fiesta el año pasado. Le conté que prometiste visitarme si alguna vez venías a Londres. Y aquí estoy. Sí, pero la cuestión es que él ha cambiado. ¿De veras? Ha dejado de compadecerse a sí mismo por lo del tenis y está tratando con todas sus fuerzas de adaptarse a su nuevo trabajo. Es difícil de explicar, Max, pero ahora es todo cuanto no era antes. Amable, considerado. Y me necesita. Max, es cierto. Max, es hora de almorzar. Regresa a las 2. Bien. Lo siento. No. Tendré que acostumbrar. Lo sé. Créeme, lo sé. ¿Vamos a almorzar? No, creo que no debiéramos. Lo lamento, Max. Bueno, al menos me gustaría poder acompañarte y decirte adiós. Hay algo más, Max. Yo no sé si debiera contártelo, pero... ¿Recuerdas aquellas cartas que me escribiste? Claro. Las quemé todas, excepto una. Probablemente sabrás a cuál me refiero. Quizá nunca debiera haberla escrito. Oh, no. Me alegró tanto que lo hicieras. La llevaba conmigo hasta que... la carta desapareció junto con mi bolso en la estación Victoria. La policía me devolvió el bolso a las 2 semanas, pero la carta no estaba. Y alguien me escribió una nota pidiendo dinero para devolverla. 300 libras o enseñaría la carta a mi marido. ¿Pagaste el dinero? Sí, pero no me devolvieron la carta. ¿Guardaste la nota del chantajista? Sí. Me gustaría verla. Podría resultar un poco difícil volvernos a ver. ¿La tienes en tu casa? Sí. Me gustaría verla. Haga un paquete con el dinero y envíelo por correo a John King, calle Newport 23, Brixton, distrito postal número 9. Recibirá su carta a vuelta de correo. Matasellos de Brixton. La dirección es una oficina de correos en donde guardan la correspondencia. ¿Fuiste allí? Esperé la carta durante 2 semanas. Al ver que no llegaba, fui a esa dirección. Ningún empleado conocía a esa persona. Y el paquete con el dinero estaba todavía allí. No había ido a recogerlo. ¿Y no le contaste nada a Tony? No. Y no puedo entender por qué ese hombre no recogió el dinero. A lo mejor estaría en la cárcel. ¿Por qué no quisiste que te escribiera más? Me asusté mucho. Que cada carta que me escribieras pudiera ser abierta y leída por alguien. ¿Por qué no me lo dijiste? No hubieras podido hacer nada. Pensé que lo mejor era pagar y resolver el asunto. Esperemos que lo esté. Si me permites, quisiera quedarme con esta nota.
Como quieras. Margot, la última vez que te vi, Tony te estaba haciendo la vida imposible. ¿Qué ocurrió? Realmente no lo sé, pero empezó a cambiar la noche en que fui a despedirte. ¿Recuerdas aquella noche? Sí, cada minuto. Te pedí que le contaras lo nuestro a Tony, pero no lo hiciste. No. No. Volví aquí llorando y me quedé dormida en ese sofá. Cuando llegó Tony, me dijo que había terminado con el tenis y con las giras, que había aceptado un empleo en una compañía de artículos deportivos aquí en Londres, lo cual era verdad. Y desde ese momento ha sido cariñoso, comprensivo, tierno. Y vivieron felices y comieron perdices. Me temo que tus historias nunca terminan así. Créeme si te digo que me alegro que la tuya sí. Tony. Tony, pensé que tú... Oh, sí, ya sé, pero... Te presento a Max Halliday. ¿Cómo está usted? Hola. Veamos, hablamos por teléfono hoy, ¿verdad? Sí, eso es. Escribe esos guiones policíacos. Culpable. El jefe tenía unos compromisos, cariño. He podido salir antes. Margot no le atiende como es debido. Le serviré una copa. Oh, no, gracias. No quiero beber. ¿No? No. ¿Y tú, querida? No, gracias. Oh. ¿Usted vive en Nueva York? Sí. ¿Trabaja en televisión? Les pido disculpas. Bueno, hay cosas peores. ¿Cómo lo hace? ¿El qué? Pues idear esos crímenes. Oh, vea, cualquier sistema es bueno. Veneno, estrangulamiento, puñaladas y la socorrida pistola. 43 asesinatos desde el año pasado. ¡Fantástico! No, en realidad no. Me hago tres preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? El por qué es el motivo. Cojo miedo, celos, venganza, los echo en un sombrero y saco uno. Como si preparara un cóctel. Exacto. Y todo para probar que al final el bien siempre triunfa. Ah, sí, 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 sí. ¿Se quedará mucho tiempo en Londres? Oh, solo vine a rodar un programa, pero me gustaría quedarme más. Si se queda, podríamos enseñarle la ciudad. Gracias. Cariño, podríamos llevarle a la torre. Sería lo más apropiado. He ido varias veces a la torre. Qué pena, me apetecía ir. Ahora, si me excusa, tengo una montaña de trabajo que despachar. No olvides que tenemos entradas para el teatro. Oh, no. Oh, querida, lo siento. Pero no puedo ir. El jefe vuela a Bruselas el domingo y tengo que tenerle esto listo para el viaje. Me prometiste que iríamos. Oh. Espera un momento, tengo una gran idea. ¿Por qué no vais vosotros dos? Oh, no podemos. Oh, no. ¿Por qué no? No, es posible. Claro que sí. ¿Está libre esta noche? Sí. Entonces, arreglado. Aquí están las entradas. ¿Puedes recoger a Margot a las... ¿A qué hora, querida? Tony, yo no... La función empieza a las 7. Ven a las 6:30. Así podréis comer algo después. Espero que no te moleste. No, Max. Claro que no. Bien, te invitaremos a cenar la próxima semana. Te aburriré con alguna de mis historias de tenista profesional. ¿Juegas a tenis? Bueno, juego, pero no muy bien. Prefiero verlo. Tú eras muy bueno. Gracias, gracias. Pero me temo que nunca fui un fenómeno. Me retiré a tiempo, ¿no es cierto, querida? Mira, Max, si de verdad te gusta el tenis, mañana ofrecemos una cena de despedida a unos tenistas americanos que vinieron a jugar un torneo. ¿Te gustaría ir? Mucho. Veteranos y jugadores retirados, únicamente hombres, pero creo que te gustará. Un momento, Max. ¿No acabas de decir que tienes un montón de trabajo? Oh, ya me las compondré, cariño. No quiero perderme esa cena. Ya verás cómo nos divertiremos. Me imagino. ¿Tienes smoking? Sí, viajo con él. Estupendo. No necesitaremos el coche. Está muy cerca de aquí. Muy bien. Tony, ¿no crees que deberías planear las cosas por orden? Tienes toda la razón. Esta noche primero el teatro. Nos veremos a las 6:30. Gracias. Hasta luego, Margot. Max. Max. ¿Cuál es su apellido? Halliday. Un tipo sensacional. ¿Había estado aquí? Hace un año. Bien. Querida. ¿No estás molesta conmigo? Oh, claro que no. Thank you.
maldita sea, si no sabe conducir su propio coche, sería mejor que... Lo siento, no pensé. Puse en marcha el coche y... Maldito idiota. Lo siento, lo siento. Usted debería... Espere un momento. Yo le conozco. ¿En serio? Usted no... ¿Usted juega al tenis? Bueno, ya no. El tenis profesional es un juego para jóvenes. Wendy's, Tony Wendy's. Dios mío, alguien que me recuerda. Yo era administrador en Harrison. ¿Harrison? ¿A aquel viejo club de tenis de Dover? Exacto. Un momento. Creo que usted es... Usted es Swan. Swan, eso es, Swan, bueno. Por supuesto. Estoy avergonzado. Espero, espero no haberla cuidado. ¿Sabe, este coche? Usted lleva mi coche favorito, Swan. Gracias. Un Bentley es un sueño. Daría lo que fuera por tener uno. No estará interesado en venderlo, ¿verdad? Bueno... Si el motor está en condiciones, podríamos hacer un trato. No podría estar mejor, lo trato como a un niño. Bien. ¿Puedo verlo? Precioso. ¡Precioso! Está perfecto. Ya se lo dije. Me parece recordar... Hubo un gran escándalo en el club Harrison a causa de un dinero robado. Exacto. Casi 400 libras. Las guardé en una caja y al día siguiente habían desaparecido. Un asunto muy desagradable. Según creo, fue el portero quien lo robó. Sí, así fue. Pobre Harold. Pobre Harold. Encontraron la caja detrás de su casa. Pero no el dinero. Eso es. ¿A qué se dedica ahora? Oh, a negocios inmobiliarios. Yo no estoy al corriente de lo que pasa en tenis. ¿Y usted? Trabajo en una empresa de material deportivo. No gano mucho, pero mi esposa tiene algún dinero, a Dios gracias. De otra forma, no podría pagarle 4.000 libras por su coche. Seis mil. Bueno. No discutamos, Juan. ¿Qué te parece si me dejas conducirlo hasta mi casa? Podríamos ajustar el precio y cerrar esta pequeña transacción. Muy bien, de acuerdo. ¿Puedo? ¿Qué te dije? Suave tu glaseda, ¿eh? Efectivamente. Cómpramelo. La gente con dinero no sabe la suerte que tiene. Yo me he resignado a vivir con lo que gano. ¿Te podrías casar con una mujer rica? ¿Quién sabe? Pero no me gustaría. Hay quien se casa como si fuera un negocio. Lo sé. Yo lo hice. ¿La mujer de quien te enamoraste resultó que tenía dinero? No, siempre quise casarme por interés. Pero tuve que contentarme con menos de lo que esperaba. Eso es hablar claro. ¿Te escandalizo? No, siempre he admirado a los hombres que saben lo que quieren. La cuestión es saber lo que estás dispuesto a pagar. Y yo estoy dispuesto a pagar un precio elevado. Imagino que te refieres a mi coche. ¿Qué es eso? Míralo. Vaya, ¿qué te parece? Aquí estamos los dos. Yo no llevaba bigote entonces. No, mi esposa la hizo enmarcar. Qué amable. Sí, ella es americana, ¿no te lo había dicho? No hay nada como los americanos con dinero, cuando lo tienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuve a punto de perderlo, y a ella, una vez. Se cansó de los torneos e intentó convencerme para que dejara el tenis y jugara a ser su marido. Así que empecé a ir a los partidos sin ella. ¿Quieres? Pero un día... tuve una corazonada. Fingí marcharme. Hice la maleta, me fui en el coche y aparqué dos calles más abajo. Luego regresé a la casa. Cuando ella salió, cogí un taxi y la seguí. ¿Qué pasó? Se reunió con un hombre. En un estudio de Chelsea. Pude verlos por la ventana. Él preparaba espagueti en una cocina de gas. No hablaron mucho. Pero se les notaba compenetrados. Es curioso, ¿cómo se sabe cuándo dos personas se aman? Me asusté mucho. ¿Qué pasaría si me dejaba? ¿Cómo pagaría los hábitos que había adquirido? Nunca había estado tan atemorizado. Me metí en un bar a tomarme unas copas y pensé en muchas cosas. Ideé tres maneras distintas de matarlo. Ojo, incluso pensé en matarla a ella. Eso me pareció mejor. Y cuando estaba calculando cómo hacerlo, de repente vi algo que me hizo cambiar los planes.
Así es que volví a casa. Ella estaba sentada donde estás tú. Le dije que dejaba el tenis para ocuparme más de ella. ¿Y lo has hecho? Oh, sí. Su amante se fue a Nueva York, pero le mandaba cartas. Ella las quemó todas excepto una. La llevaba siempre en su bolso, a todas partes. Llegó a obsesionarme. Estaba decidido a averiguar lo que decía hasta que lo conseguí. ¿Se la robaste? Sí. Y hasta le escribí un anónimo ofreciendo vendérsela. ¿Por qué? Bueno, pensé que conseguiría que me lo contara todo, pero no fue así. De forma que conservé la carta. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque eres el único en quien confío. De todas maneras, les debí asustar porque las cartas cesaron. Es curioso. Hace un año yo estaba sentado en ese bar planeando cómo asesinarla y lo hubiera hecho de no haber sido porque vi algo que me hizo cambiar de idea. ¿Qué fue lo que viste? Te vi a ti. ¿Qué significado especial tiene eso? La coincidencia. Todos sabíamos en Harrison que fuiste tú quien robó aquella caja. Que te hicieron un consejo de guerra en el ejército y que estuviste en prisión. Bueno, señor Wendis, ha sido muy interesante escuchar sus problemas matrimoniales. Me imagino que nunca pensó comprar el coche. Capitán Lesgate. Ese es tu nombre ahora, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿No quieres que te diga por qué te traje aquí? Sí, creo que será mejor. Cuando te vi en aquel bar, se me aclararon repentinamente las ideas. Si moría Margot, te heredaría mucho dinero. Pero ¿cómo matarla? Para la policía, el primer sospechoso sería yo. Necesitaba una coartada. Fue entonces cuando te vi. En ocasiones me había preguntado qué ocurría con la gente que salía de prisión. ¿Les quedarían amigos? ¿Conseguirían trabajo? Estaba tan intrigado que decidí seguirte hasta tu casa. ¿Me puedes dar tu copa, por favor? Gracias. La verdad es que te he seguido varias veces. ¿Por qué? Porque esperaba que tarde o temprano podría pillarte en algo que me permitiera chantajearme, convencerte. Al poco tiempo conocía tu rutina diaria, lo cual me facilitó el trabajo. Un trabajo aburrido. Al principio sí, pero ya sabes lo que ocurre. Te aficionas a algo y cuanto más lo conoces, resulta más fascinante. Tú te volviste fascinante para mí. Carreras de galgos los lunes y jueves, cambiaste el apellido por el de Lesgate. ¿Todavía lo usas? Me gusta. Conseguiste dinero gracias a una rica señorita llamada Wallace. Pobre señorita Wallace, estaba muy enamorada de ti, ¿no es así? Si quieres otra copa, ¿no te molestaría ponerte estos guantes? ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, la pobre señorita Wallace. Me imagino que creyó que te dejaste ese elegante bigote solo para complacerla. Dime, ¿qué fue de ella? ¿Crees que...? ¿Dónde está la comisaría más próxima? Frente a la iglesia, unos 2 minutos de aquí. Supongamos que voy a verles. ¿Qué les dirías? Todo. ¿Todo? ¿Acerca de las actividades del capitán Lesgate? Les diría que estás chantajeándome para que... Dilo. Que asesine a tu esposa. Oh, no seas absurdo. Si les dijeras eso, se echarían a reír en tus narices. Dime, ¿no te olvidas de algo? ¿De qué? Me has contado unos cuantos detalles. Que seguiste a tu esposa hasta aquel estudio de Chelsea, que él cocinaba espagueti, que le robaste la carta, todas esas cosas. Si lo contara, supondrían que fuiste tú quien lo hizo. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque robaste su bolso. Porque le escribiste chantajeándola. ¿Puedes probar que no fuiste tú? Tú no puedes probar que lo hice yo. Sería tu palabra contra la mía. ¿Qué?
¿Qué dirías para defenderte? Diría que viniste aquí esta noche medio borracho y que me pediste dinero. Cuando yo rehusé, me enseñaste una carta perteneciente a mi mujer. Comprendí que me la ofrecías en venta. Te entregué todo el dinero que tenía y tú me diste la carta. Tiene tus huellas dactilares, ¿recuerdas? Entonces me dijiste que si yo iba a la policía les contarías que yo quería asesinar a mi esposa. Ridículo. Y no olvides, nunca debes olvidar a la pobre señorita Wallace. Qué cuidadoso fuiste para que no te vieran con ella, encontrando solo en sitios discretos. Eres muy listo, ¿no? No tanto. Me temo que estás perdiendo tu tiempo. Después de todo, te estoy ofreciendo 5.000 libras. ¿Por matarla? Por un sencillo trabajo tan solo, te lo garantizo. Ese dinero te irá bien, y mucho más en tu situación. Te aseguro que no sé de qué me estás hablando. Tendrías que saberlo, salió en todos los periódicos. Una mujer cuarentona fue encontrada muerta, sobredosis de droga. Nadie sabe cómo la consiguió. Pero nosotros sí, ¿verdad, Lesgate? ¿Verdad? ¿Swan? Lo sabemos. Tómate unas vacaciones. Todo es distinto con dinero en el bolsillo. ¿Dónde está el dinero? En una consigna dentro de un maletín. ¿Dónde? Aquí, en Londres. No nos volveremos a ver. Tan pronto como hayas hecho el trabajo, te mandaré el resguardo de la consigna y la llave del maletín. Puedes quedarte con estas 500 libras a cuenta. Oh, no seas ingenuo. La policía solo tendría que seguir la pista de esos billetes. Nos colgarían de la misma soga. No. He estado cambiando 100 libras cada semana durante un año. Las he ido cambiando por billetes de 5 libras. Muy sencillo. ¿Cuándo tendría que hacer el trabajo? Mañana por la noche. Oh, no, no tan pronto. Todavía tengo que pensarlo. Tiene que ser mañana. Ya lo he planeado todo. ¿Dónde? Aproximadamente donde estás ahora. ¿Cómo? Mañana por la noche, Halliday, ese es su amante, y yo iremos a una fiesta en el Hotel Brandon, que está muy cerca de aquí. Ella se acostará temprano, apagará la luz y se quedará un rato viendo la televisión. Siempre lo hace cuando estamos en casa. Exactamente a las 11 menos 23, entrarás en la casa por esta puerta. Encontrarás la llave bajo la alfombra de la escalera. El quinto escalón, ¿de acuerdo? Cuando entres por aquí, irás directamente a esa puerta que lleva al jardín y te esconderás tras la cortina. Exactamente a las 11 menos 20 yo iré al teléfono del hotel para llamar a mi jefe. Marcaré otro número. Este número es cuanto haré. Cuando suene el teléfono verás encenderse la luz del dormitorio de aquel. Cuando mi mujer salga, la luz alumbrará el salón. Así que no actúes hasta que coja el teléfono. Harás el menor ruido posible. Cuando hayas terminado, coge el teléfono. Y silba suavemente, no digas una palabra, yo tampoco diré nada. Cuando oiga tu silbido, colgaré. Y esta vez, marcaré el número correcto. Hablaré con mi jefe normalmente y volveré a la fiesta. ¿Qué ocurrirá después? Sí. Cogerás esa maleta que hay ahí. Dentro hay ropa para llevar a la tintorería. Ábrela y vuelca el contenido en el suelo. Pon dentro la tabaquera y algunos de esos trofeos. Cierra la tapa, pero no eches los cierres. Luego déjala aquí, tal como está ahora. Como si hubiera huido deprisa. Esa es la idea. Veamos las puertas del jardín. Si estuvieran cerradas, ábrelas y déjalas así. Cuando termines, vete por donde entraste.
¿Por esa puerta? Sí, y ahora lo más importante. Cuando salgas, coloca la llave donde la encontraste. Bajo la alfombra de la escalera. Exacto. No lo entiendo. Pensarán que entraste por el jardín. Creías que no había nadie y empezaste a meter cosas en la maleta. Mi esposa oyó ruido y encendió la luz. La viste filtrarse bajo la puerta y te escondiste tras la cortina. Cuando ella entró, tú la atacaste antes de que pudiera gritar. Cuando te diste cuenta de que la habías matado, te entró el pánico y huiste por el jardín olvidando la maleta. Espera un momento. Se supone que yo entré por la puerta del jardín. ¿Cómo lo hice sin forzarla? Oh, no hay problema. Mi mujer acostumbra a pasear por el jardín antes de irse a la cama. Y a veces olvida cerrar la puerta cuando regresa. Eso es lo que le diré a la policía. Ah, sí, pero ella puede ella decir no que... podrá decir nada, ¿verdad? ¿Hay alguna razón por la cual no puedo escapar por el jardín? Sí, tendrías que trepar una cerca. Si alguien te viera, podría seguirte. Muy bien. Salgo de la casa. Pongo la llave bajo la alfombra de la escalera y me voy por la puerta de la calle. Si la puerta de la calle está cerrada, ¿cómo pude entrar? Esa puerta no se cierra. ¿A qué hora volverás? Sobre las 12. Invitaré a Halliday a tomar una copa. La encontraremos los dos. Y como no nos separamos en toda la noche, esa es mi coartada. Has olvidado algo. ¿Qué? Cuando regreses con... ¿cómo se llama? Halliday. ¿Cómo entrarás en el piso? No te preocupes, entraré. La llave estará bajo la alfombra de la escalera. No podrás cogerla sin que él te vea. Eso te delatará. No. No será mi llave la que esté bajo la alfombra, sino la de ella. La cogeré de su bolso y la esconderé allí antes de marcharnos. Como no saldrá, no se dará cuenta. Cuando regrese con Halliday, usaré mi propia llave para entrar. Mientras él esté buscando por el jardín, cogeré la llave de debajo de la alfombra y la volveré a poner en el bolso de Margot antes de avisar a la policía. ¿Cuántas llaves hay de esa puerta? La de ella y la mía. ¿Diga? Hola, querida. ¿Qué tal estás? Maravillosamente. Es una obra terrible, pero estamos disfrutando mucho. Un momento, Margot. Creo que llaman a la puerta. Cuidado. Te pueden ver desde la calle. Lo siento, ha sido una falsa alarma. Tengo mucho sueño. Me he preparado algo de café para despejarme. ¿No puedes reunirte con nosotros ahora? Oh, no, me temo que no, cariño. Pero ya planearemos otra velada. ¿Te molestaría mucho si fuésemos a cenar algo antes de volver a casa? Claro que no. Llévalo a Jerry's. Tienen un chef estupendo. Acaba de sonar el tercer timbre. Vuelvo a la sala. Adiós. Adiós, querida. Adiós, amor. Disfruta mucho. Ese soy yo, el que está en medio. Fue cuando gané la Copa de Melbourne. Pero la que quiero enseñarte es... Querida, ¿dónde está la foto con el marajá? Oh, está por ahí, entre estas sueltas. Me gustaría que encontraras tiempo para acabar de pegarlas. Ya haré uno de estos días. Ah. Oh, sí, aquí está, Max. Aquí está. Es este, vestido de colores. Ah, sí. Tenía 4 Rolls Royce y suficientes joyas para hundir un transatlántico, pero su único deseo era jugar en Wimbledon. Tendrías que escribir un libro de memorias. Oh. ¿Por qué no escribís una novela de misterio ambientada en el mundillo del tenis? Asesinato en la cancha. Buena idea. ¿Qué te parece, Max? ¿Me proporcionarías el crimen perfecto? Oh, me agradaría mucho. ¿Cómo escribes una historia de detectives? Me olvido del detective y me concentro en el criminal. El crimen es lo más importante. Imagino que voy a robar algo o asesinar a alguien.
¿Así lo haces? Es fascinante. Sí, me pongo en el lugar del criminal y me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Crees en el crimen perfecto? Naturalmente, en teoría. Podría planearlo, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿Por qué no? Las historias, los hechos ocurren como los piensa el autor en la vida real, nunca. Mis asesinatos serían como mi bridge. Cometería alguna estupidez y no me enteraría hasta que todos me miraran. Oh, me parece que va a llover. Oh, tomemos otra copa. Vaya, está vacía. Vuelvo enseguida. Ojo, no os vayáis. Mira, esta fotografía corresponde al partido que jugó contra nosotros. Pero jugó un gran partido. ¿No es París? Sí. Jugó allí un par de veces. No le gustaba demasiado porque no estaba habituado a las pistas de tierra. ¿A dónde está? Tuvimos que entrar. Voy a guardar esto. Será mejor que nos vayamos. Sí, cuando quieras. Querida, busca el abrigo de Max, por favor. Sí. ¿Os vais a mojar? Sí, afortunadamente está cerca. ¿Llevas las llaves? ¿Mis llaves? Claro. Oh, solo quería estar segura, por si decido salir. ¿Esta noche? Sí. Se me ocurrió que podría ir al cine. Pero pensé que verías una película en la televisión. No, gracias. Leí en el periódico que es de terror y odio las de terror cuando me quedo sola. ¿Entonces? ¿Qué te pasa? Lo siento, Max, pero será mejor que no vayamos. Pero, Tony... Vamos, querida, amenaza caer un diluvio y si sales a la calle te empaparás completamente. Oh, Tony, ¿estás tratando de conseguir que me quede en casa? Ya sabes cómo me disgusta no hacer nada. Nada, tienes cientos de cosas por hacer. ¿Cuánto hace que no has escrito a Peggy? ¿Y qué hay de esas fotos? Esta noche tienes la oportunidad de ordenarlas. Tony, ya te dije que lo haré otro día. Creo que llamaré al hotel y les diré que no vamos. No seas infantil. Si realmente es tan importante para ti, pegaré las fotos. No te estoy forzando. No. Eres un ángel. Solo a veces. Si llamo a mi jefe, estaremos en el Hotel Brandon. Muy bien, ¿cuál es el número? Está en la agenda, en el escritorio. Cuidaos mucho. Lo haremos. Vamos, Max. Buenas noches, Max. Adiós. Robert y yo jugamos una vez un partido. Y yo jugaba como un anciano recoge pelotas. ¡Algo increíble! Y hubo que interrumpir el juego. Volvimos a los vestuarios. Robert sacó una botella y se entrompó. El caso es que después de un rato, cuando volvimos a la pista, llevaba encima tal borrachera que le gané el partido. ¿Usted también juega al tenis, señor Halliday? Oh, sí, juego tan mal que cuando entro en la pista la gente se ríe. Thank you.
¿Hace mucho tiempo que escribe, señor Halliday? Oh, hará unos 15 años. Durante los últimos 10, solo novelas de misterio. ¿Alguien sabe qué hora es? Sí, las 11 menos 20. Perdona, tengo que llamar a mi jefe. Diga. 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 ¿Margot? ¿Quién es? Querida, soy yo. Gracias a Dios. Tómate. Ven enseguida. ¿Qué ocurre? No te lo puedo explicar. Date prisa, por favor. Margot, tienes que contestarme. Un hombre me ataca. Intentó estrangularme. ¿Se ha ido? No, está muerto. Tony. Tony. ¿Margot? Sí. Escúchame atentamente. Sí, te escucho. Iré inmediatamente. No toques nada y no llames ni hables con nadie hasta que yo llegue. Date prisa. Por favor, rápido. Date prisa. Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué ha pasado? Me apretó el cuello con algo, creo que es una pena. ¿Estás segura? Déjame ver. Cuando cayó, se atravesó con las tijeras. Es horrible. Cúbrelo, por favor. Sí, sí, enseguida. ¿Qué estás haciendo?
¿Puedes traerme un vaso de agua, por favor? Así es mejor. Cierra la puerta del jardín. No, no debemos tocar nada hasta que llegue la policía. Debe de haber forzado la puerta. ¿Qué vendría a robar? Me imagino que esos trofeos. ¿Cuándo vendrá la policía? ¿No la has llamado aún? No, me dijiste que no hablara con nadie. ¿No sería mejor llamarles? Sí, enseguida. Me vestiré. ¿Por qué? ¿Querrán verme? No te verán. Pero me tendrán que interrogar. Pueden esperar hasta mañana. Yo hablaré con ellos esta noche. Tony. ¿Qué? ¿Por qué me telefoneaste? ¿Qué? Porque... Ya te lo explicaré más tarde. Se me ocurre algo. ¿Me has dicho que usó una media? Creo que era una media o un pañuelo de cuello. ¿No está ahí? No. Pero ya lo buscaremos con calma. Ahora vuelve a acostarte. Acuéstate. Llamaré a la policía ahora mismo. Supongo que seguirá en la fiesta. Telefonista con la policía de Maida Vale, por favor, deprisa. ¿Se lo contaste? No, no estaba seguro de lo que había pasado, así que le dije que me encontraba mal. Querida, ¿quieres volver a la cama? Sargento Pearson. ¿Policía? Ha ocurrido un accidente terrible. ¿Qué clase de accidente? Un hombre ha muerto. ¿Su nombre, señor? Soy Tony Wendis, vivo en el 61 de Charrington Gardens, en el entresuelo. ¿Cuánto hace que pasó? Hará un par de minutos. Entró en el piso y atacó a mi mujer. ¿Un ladrón? Sí, les explicaré todo tan pronto como lleguen. ¿Cuánto tardarán? 10 minutos. No toque nada, por favor. No, por supuesto, no tocaremos nada, gracias. Que yo me ocupe de todo. No tiene sentido que te sometas a un interrogatorio esta noche. Oh, me olvidaba. El sargento quería saber por qué no les llamaste inmediatamente. No podía, tú ocupabas la línea. ¿Pero después? Me dijiste claramente que no hablara con nadie hasta que llegaras. Es verdad, pero le he contado una historia diferente. ¿Por qué? Bueno, le he dicho que no comunicaste con ellos porque imaginaste que lo haría yo. ¿Por qué le has dicho eso? Es perfectamente lógico y él lo ha comprendido. Si sospecharan que nos demoramos en informarles, les extrañaría y empezarían a marearnos con preguntas. ¿Quieres que les dé la misma explicación? Sería lo mejor. Estoy muy alterada. ¿Quieres traerme una copa, Tony, por favor? Sí, enseguida.
Ya voy, cariño. Buenos días, señora. Hubbard, inspector jefe Hubbard de la Brigada de Investigación Grindal. Ya le proporcionamos al sargento toda la información necesaria. Sí, sí, ya he leído el informe, pero hay un par de cosas que me gustaría que me aclarasen. Sí. Por favor, pase usted, adelante. Lamento molestarles, comprendo que habrá sido un golpe terrible. Por favor, siéntese. Gracias. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Una taza de té, tal vez? No. Nada, gracias. Habrá sido una experiencia muy desagradable, señora Wendis. Aparentemente, ese ladrón entró por la puerta del jardín. Yo no lo sé. ¿Dónde estaba, señor Wendis? En una recepción en un hotel. Por una curiosa coincidencia, estaba telefoneando a mi mujer cuando fue atacada. Comprendo. ¿A qué hora ocurrió exactamente? No estoy seguro. ¿Lo sabe usted, señora Wendis? No lo sé. Usted nos llamó a las 11:03. Bueno, en ese caso tuvo que haber sido a las 11:15. ¿Han averiguado de quién se trataba? Oh, sí. Bien, sabemos dónde vivía. Pero hay dudas en cuanto a su verdadero nombre. ¿Había visto antes a ese hombre, señora Wendis? ¿Yo? No, por supuesto que no. ¿Le molestaría venir un momento? ¿Este es el hombre? Sí. ¿No lo reconoce? Nunca lo había visto. ¿Ni siquiera pudo verle la cara anoche? No, verá, me atacó por la espalda. Estaba oscuro y apenas pude verle. Antes de que le mostrara esas fotos, usted dijo que nunca le había visto. ¿Cómo podía saberlo si anoche no pudo verlo? No le comprendo. Inspector, mi mujer simplemente quiere decir que no le conocía. ¿Quería decir eso? Sí, lo siento. ¿Y usted, señor Wendis, le había visto antes? No. ¿Me permite? Sí, claro. Se parece a alguien a quien conocí en un club de tenis. El bigote le desfigura mucho. ¿Cómo se llamaba? Oh, no recuerdo, déjeme pensar. ¿Era Lesgate? No. ¿Le dice algo Swan? No. Espere. Swan... Sí, eso es. Me sorprende mucho. En casa tengo una foto con él entre mis trofeos de tenis. ¿Él jugaba a tenis? No, era un empleado del club. ¿Había vuelto a verle? No. Un momento. Ahora que pienso... Le di recientemente, pero no hablamos. ¿Cuándo fue eso? Hará unos 6 meses en una estación de tren. Waterloo, creo que era. Recuerdo que pensé que había cambiado poco. ¿Llevaba bigote? No. Ya. Deploro tener que molestarlo, pero en vista de lo que me ha contado, me gustaría poder inspeccionar su casa. ¿Ahora? Oh, sí, no le molesta, por favor. Inspector, mi esposa todavía está... Oh, sí, lo sé, pero... Podría ayudarnos mucho, señora Wendis. ¿Podemos? Sí, desde luego. ¿Hay mucha humedad en el jardín? Veamos. Usted estaba... Perdón, señora Wendis.
¿Usted estaba al lado del escritorio cuando ocurrió? Sí. ¿Podría indicarme dónde exactamente? ¿Estas luces estaban encendidas? No. Salí del dormitorio. Llegué hasta aquí y cogí el teléfono. ¿Se colocó dando la espalda a la puerta del jardín? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dar la vuelta al escritorio? Yo lo hubiera cogido desde ahí. Mi esposa no puede acordar. Déjela a ella, por favor. Siempre contesto al teléfono desde aquí. ¿Por qué? Si necesito escribir cualquier cosa, sostengo el teléfono con la mano izquierda. Entiendo. Continúe. ¿Qué continúe? ¿Qué ocurrió cuando descolgó el teléfono? Bien, entonces él debió de salir de su escondite tras la cortina y me atacó, me rodeó el cuello con algo. ¿Algo? ¿Qué quiere decir con algo? Creo que era una media. ¿Qué ocurrió después? Me empujó sobre el escritorio y recuerdo que intenté coger las tijeras. ¿Dónde las guarda habitualmente? En uno de esos cajones. Ayer olvidé guardarlas. Oh. ¿Qué le hace pensar que salió de detrás de las cortinas? ¿En dónde si no podría haber estado? ¿Las cortinas estaban corridas? Sí, lo estaban. ¿Las corrió usted? Yo lo hice antes de salir. ¿También cerró la puerta? Sí. ¿Está seguro? Completamente. Siempre las cierro antes de correr las cortinas. Entonces, ¿cómo cree que entró en la casa? Supongo que la forzó. Pues no hay señales aparentes. La cerradura está intacta. Tuvo que hacerlo. Cuando regresé, esa puerta estaba abierta. A menos que... Margot, ¿estás segura de que no saliste al jardín y te olvidaste de cerrar? Estábamos todos ahí antes de que os fueras. Sí, lo sé. Pero yo cerré cuando entramos. No. Oh, un momento, sí, salí. Fue solo un instante. Después de que me atacara, me sentí mal y necesitaba tomar un poco de aire. Abrí la puerta y salí al jardín unos segundos. ¿Empujó y se abrió la puerta? Sí. ¿Estás segura de que no descorrió el cerrojo? Sí, estoy segura. ¿Pidió usted ayuda? Acababa de hablar con mi marido por teléfono. Señora Wendis, ¿por qué no llamó a la policía inmediatamente? Yo estaba intentando hacerlo cuando me di cuenta de que mi marido estaba al otro lado de la línea. Naturalmente, pensé que llamaría a la policía desde el hotel antes de venir aquí. ¿No se le ocurrió llamar a un médico? No. ¿Por qué no? Estaba muerto. ¿Cómo lo supo? Era obvio. ¿Le tomó el pulso? No, cualquiera podía darse cuenta de que estaba muerto con solo verle los ojos. Oh, de manera que le vio la cara. Yo solo le vi los ojos. No recuerdo su cara. Inspector, mi mujer nunca había visto a ese hombre antes. Y si no entró por la puerta del jardín, ¿por dónde lo hizo? De hecho, estamos completamente seguros que entró por esta puerta. Pero estaba cerrada. Margot, ¿acaso olvidaste cerrarla después de que nos fuimos? No. ¿Cuántas llaves hay de esta puerta? Solamente dos. La mía está en mi bolso y tú llevas la tuya, ¿no es cierto? Exactamente. ¿El portero tiene alguna? No. ¿Tiene alguna asistenta? Sí, pero ella tampoco tiene. Siempre estoy aquí cuando viene. ¿Qué le hace pensar que entró por ahí? Sus zapatos. ¿Sus zapatos? Ayer tarde llovió mucho. Si hubiera entrado por el jardín, habría dejado huellas sobre la alfombra. Y no las dejó porque se limpió los zapatos en el felpudo. ¿Cómo lo sabe? El felpudo es nuevo y algunas fibras se adhirieron a sus suelas. Oh, inspector. Había una pequeña mancha de aceite en el felpudo y hemos encontrado restos en esas fibras. No cabe la menor duda. Aguarde, creo que lo tengo. ¿Recuerdas cuando te robaron el bolso? Sí. ¿No llevabas dentro la llave? Sí, pero seguí allí cuando me lo devolvieron. Un momento, quisiera oír eso. ¿De qué bolso hablan? Un bolso de mi mujer. Pero... se lo robaron en la estación Victoria. Pero lo recuperé 2 semanas después de que me lo sustrajeran.
¿Le desapareció algo? Se quedaron todo el dinero. ¿Nada más? No. ¿Está completamente segura? Sí. ¿Y su llave estaba en el bolso cuando se lo quitaron? Sí, pero estaba dentro cuando recuperé el bolso. Sí, quienquiera que lo robase pudo haber sacado una copia de la llave. ¿Dónde encontraron el bolso? En la estación Victoria. Varios días después, durante ese tiempo, pudo hacer un duplicado y dejar la original en el bolso. Antes de seguir con esto, dígame, ¿cómo consiguió entrar por la puerta de la calle? Esa puerta no se cierra nunca. Pudo haber hecho copiar la llave y usarla para abrir esta puerta. Pero no fue así. ¿Por qué no? Porque si lo hubiera hecho, la habría llevado encima cuando murió. Pero no encontramos ninguna cuando registramos sus bolsillos. Entiendo. Parece que estamos donde empezamos. Bueno, no tanto. Señor Wendis, me dijo que vio a ese hombre en la estación Waterloo. Sí. ¿No podría haber sido en la estación Victoria? Quizá. ¿Cuándo te robaron el bolso? ¿No fue aquel fin de semana cuando fuimos a visitar a Peggy? Sí, eso es, fue en la estación Victoria, ahora lo recuerdo. Él estaba sentado en el restaurante. No. ¿Fue allí donde le robaron el bolso? Sí, sí, fue allí. No, por supuesto, tú estabas conmigo. ¿No dije yo algo así como, allí hay alguien que conozco? No me acuerdo. Quizá todo esto guarde relación con el asunto del bolso. Permítanme que lo transcriba a mi cuaderno de notas. Perdone. Hola, Tony. Adelante. Espero no interrumpir. Hola, Max. Max, este es el inspector Hubbard. Inspector, le presento al señor Halliday. Estaba conmigo anoche. Mucho gusto. Ah, señor Halliday, a lo mejor usted nos puede ayudar. Como usted estaba con el señor Wendis, ¿no se fijó qué hora era cuando su amigo fue a telefonear? Sí, eran las 11 menos 20. ¿Cómo lo sabe con tanta exactitud? Cuando Tony se levantó de la mesa, me preguntó la hora. Ah, gracias. Era cuando la señora Wendis contestó al teléfono. Fue cuando la agredieron. ¿Llamabas a Margot cuando sucedió? Sí. ¿No dijiste que ibas a llamar a tu jefe? ¿Qué? Tony, eso quería preguntarte. ¿Por qué me telefoneaste anoche? Tuve que hacerlo. ¿Pero por qué? No recordaba el número de mi jefe. Así que te llamé para que lo buscaras en mi agenda, en el escritorio. ¿Me levantaste de la cama para que te diera su número? No se me ocurrió otra cosa. Inspector, mi jefe viajaba a Bruselas esta mañana. Y yo quería recordarle antes un asunto importante. ¿No había un listín telefónico en el hotel? Sí, pero su número privado no figura en el listín. O sea que al final no le llamó. Cuando me enteré de lo que había ocurrido, naturalmente me olvidé de hacerlo. Sí, sí, claro. Quisiera que ambos firmaran una declaración oficial antes de iniciar los trámites judiciales. ¿Les importaría acompañarme a la oficina? Oh, inspector, no podemos pasarnos el día yendo de aquí para allá y de allá para aquí. Oh, créame que lo comprendo. Sé que les causo terribles inconvenientes. Cogeré mi amigo. ¿Qué es ese ruido? ¿Podría darme su dirección por si necesitara localizarle? Sí, claro. Estoy en el hotel Carfax. Tenga, escríbalo por mí. Deme. Gracias. Su número de teléfono también. Muy bien. ¿Había estado antes en Londres? Sí, estuve el año pasado. Inspector, hay mucha gente ahí fuera. ¿No puede conseguir que se vayan? Ah, no serviría de nada. Volverían otra vez. Le iba a sugerir que nos fuéramos por el jardín. ¿No hay una salida en aquel extremo? Sí, pero estará cerrada. Voy a ver. Ahora vuelvo. ¿Sabe él lo que hay entre usted y la señora Wendis? ¿Qué? Usted escribió a la señora Wendis desde Nueva York. Encontramos su carta en el bolsillo del cadáver. No lo mencioné porque no estaba seguro de si él lo sabía. ¿Y la idea de cómo llegó a su poder? No. ¿Dónde está Tony? Lo sabe. Está en el jardín. Señora Wendis, cuando le robaron el bolso, perdió también una carta, ¿verdad?
No. Margot, estaba en el bolsillo del cadáver. Perdió esa carta, ¿no es cierto? Sí, la perdí. ¿Se lo había preguntado anteriormente? Sí, pero mi marido no sabe nada de este asunto. Ese hombre la estaba chantajeando, confiéselo. Tenemos que contárselo. No. No hay otra solución. Max. Inspector, poco después de perder mi carta, la señora Wendys recibió esta nota. Del mes de febrero. ¿Cuántas veces vio a ese hombre? Jamás le vi. Señora Wendys, le advierto que tendrá que hacer una declaración ante otros oficiales de policía. Y que cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Olvidemos lo que ha contado hasta ahora. Quiero la verdad. Quiero saber exactamente lo que ocurrió aquí anoche. Y si trata de ocultarme algo, podría encontrarse en una situación muy delicada. Quisiera que me explicara qué quiere decir con eso. Lo haré. Admita que mató a ese hombre. Afirme que lo hizo en defensa propia y reconozca que le estaba haciendo chantaje. ¿Chantaje? Tengo que comunicarle, señor Wendys, que su esposa mantenía relaciones con el señor Halliday. No. Es cierto, Tony. Te lo tendríamos que haber dicho hace tiempo. Lo siento. Usted no puede creer, inspector, que la señora Wendys matara deliberadamente a ese hombre. No hay ningún testigo, solo tenemos su palabra. No. No, lo siento. Esto es muy doloroso para mí. Pero mi esposa es inocente. Yo lo oí todo. Lo oí por el teléfono. ¿Qué fue exactamente lo que oyó? Un ruido. Como algo que cayera. ¿Escuchó algo que indicara una lucha? Ah, ya ve. Lo único que sabe es lo que le ha contado su mujer, ¿no es así? Usted dijo que él entró por el jardín y sin embargo sabemos que entró por allí. No. Esa puerta estaba cerrada. Un momento. Solamente hay dos llaves. Mi marido tiene la suya. Y la mía está en mi bolso. Mírela. ¿Usted pudo abrirle la puerta? Oh. ¿Está sugiriendo que le dejó entrar? Esa parece la única manera de que pudiera enterar. Ni siquiera cree que me agredió. ¿Por qué cree entonces que tengo estas marcas en el cuello? Usted misma se las pudo hacer. ¿Cómo? Encontramos una media de nylon con un nudo. Debe de ser la que él usó. Esa media fue descubierta en una de esas copas de plata. Y la otra estaba en un cajón de su dormitorio. No. ¿De dónde la cogió usted? No. Ya es suficiente. Sabía que la policía falsificaba pruebas para lograr una condena, pero ignoraba que lo hicieran aquí. Estuvieron solos durante horas, pudieron coger esa media y hacer con ella lo que quisieran. Eso es lo que hicieron, y frotaron los zapatos en el felpudo. Hola, Roger. Tony Wendys. Un ladrón entró en casa anoche y atacó a Margot. No, no, ella está bien, gracias, pero el ladrón murió. La policía está aquí ahora y no te rías. Están sugiriendo que Margot lo mató intencionadamente. Oh, yo en su lugar no hubiera dicho eso. Es gracioso, ¿verdad? ¿Puedes ir a la comisaría de policía de Maida Vale? Gracias, Roger. Todo irá bien. Roger irá a la comisaría. Señor Wendys, debo aconsejarle... Nuestro abogado nos dará todos los consejos que precisemos. Margot. Gracias. ¿Viene, señor Wendys? Oh, sí, claro. Salgamos por aquí.
Heredera americana juzgada por homicidio. El caso Wendy's en manos del jurado. Margot Wendy's condenada. ¿Diga? Oh, hola, Roger. Sí, me acabo de enterar. Por el secretario de Justicia. Dice que no puede recomendar el aplazamiento de la sentencia. Era nuestra última esperanza. Gracias, Roger. ¿Cuánto tiempo sin verte? No vine antes porque no estaba seguro de cómo me recibirías después. No te preocupes. Hace semanas que no veo a nadie. Me instalé en el salón porque todo el mundo se paraba en la calle para mirar por la ventana del dormitorio. No me sorprendería que se decidieran a entrar por el jardín. ¿Puedo ayudarte? Me temo que no. Hemos hecho cuanto podíamos. ¿De veras? ¿No harías algo más para salvarla? Por supuesto. Aunque fueras a prisión durante varios años. Haría absolutamente todo. Hay algo que puedes hacer. Contar a la policía una historia apropiada. ¿Una historia apropiada? He estado pensando en ello. Irás a la policía y les dirás que contrataste a ese hombre para que matara a tu mujer. ¿Qué estás diciendo, Max? Escucha. He escrito muchas novelas y sé de lo que hablo. Siéntate. Ese hombre está muerto y tú puedes contarles lo que quieras. Puedes decirles que lo planeasteis juntos. Que nunca le viste en la estación Victoria. Que todo fue una invención para relacionarle con la carta. Pero la carta estaba en su bolsillo. Porque tú se la pusiste. Descubriste quién escribía a tu mujer. Y te afectó tanto que perdiste el control. Considerarán que es una mentira de un marido desesperado para salvar a su mujer. Has de intentarlo, Tony. Tenemos que hacer algo. La ejecutarán mañana. Si hubiera la menor posibilidad de que funcionara, lo haría, pero habría de ser convincente. Cualquiera que sea la historia, tendrías que acompañarme a la policía. No puedo ir. Ven conmigo. Ellos saben que yo escribo. Si sospecharan que hemos hablado, ni siquiera te escucharían. Buenas tardes, inspector. Buenas tardes, Miss Wendy's. ¿Viene a darme alguna noticia? No. No, me temo que no. ¿Puedo entrar? ¿De qué se trata? Solo un par de preguntas. Estoy investigando en relación a un robo que ocurrió hace 3 semanas y...
¿Usted cree que estoy en condiciones de contestar a sus preguntas? Créame, soy consciente de su estado de ánimo. Si me permite, quisiera decirle cuánto siento lo... Está bien, gracias, 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 inspector. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, estamos buscando a un ladrón que escapó con varios cientos de libras y... investigando el taller Wells, comprobamos que hace poco pagó usted una factura de 200 libras. Sí. ¿Pagó en efectivo? Sí, disponía de suficiente dinero en ese momento. ¿Lo había sacado del banco? ¿Ha ido usted a mi banco, inspector? Ya que me lo pregunta, sí, he estado. No me ayudaron mucho. Los bancos son muy discretos con sus clientes. Sí, sí. ¿Dónde consiguió el dinero? ¿Acaso es asunto suyo? Bueno, si se tratara de dinero robado, sería asunto mío. Si ese dinero se lo dio alguien a quien no conocía, pudiera ser la persona que estamos buscando. ¿Qué es esto? Oh, ¿es suya? ¿Qué es? Una llave estaba en el suelo. No, no. La mía está aquí, véala. Ya, si no es suya, será mía entonces. Oh, mire. Tengo un agujero en el bolsillo. Lo malo de estas llaves es que todas se parecen. Lo siento, ¿qué estaba diciendo? Yo no estaba diciendo nada. Oh, sí, sí, el dinero, sí. Agradecería que me dijera dónde lo consiguió. 300 libras es una suma considerable. Usted dijo 200 libras hace un momento. ¿Seguro? Bueno, lo mismo da si dije eso. Sí, sí. Mi sargento dice que usted... Y también pagó la cuenta del sastre y la de la bodega en efectivo. Es fácil de explicar. Sencillamente gané mucho dinero en las carreras de galgos. ¿Varios cientos de libras? Sí. Oh, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Porque me avergüenza que sepan que voy a las carreras cuando mi mujer está condenada a muerte. Me comprendo. Lo siento. De verdad, lo siento. No se preocupe. Ah, sí, quería preguntarle algo más. ¿Usted no tiene un pequeño malentendido? No me diga que ya lo he encontrado. ¿Por qué? ¿Lo ha perdido? Sí. Iba a presentar la denuncia esta tarde. Lo olvidé en un taxi. ¿Cómo sabía que tenía un maletín de ese color? El dependiente de la botella que fue en el... Cuando usted pagó y el sastre y el mecánico lo recuerdan también. ¡Qué observadores! Suelo llevar ese maletín a todas partes. Bien. Los taxistas normalmente lo devuelven todo. Espero que lo encuentre, Dios. ¿Es este el que anda buscando? Señor Harley. ¿Dónde lo encontró? La llave, Tony. ¿Te has vuelto loco? Conseguiré abrirlo. Espera un momento. ¿Por qué dijo que lo había olvidado en el taxi? Bueno, pensé que me lo había dejado. Tengo dos maletines iguales y pensé que usted se refería al otro. Me hice un lío. ¡Max! ¡Deja eso inmediatamente! ¡Aparta! ¡Qué derecho! Debe de haber más de 3.000 libras. ¿De dónde la sacó? Yo le diré de dónde. Este era el dinero que tenía que pagar a Swan. Cuando asesinara a Margot en esta habitación. Como sabemos, hubo un accidente. Así que no fue necesario pagar a Swan. Ha estado gastando este dinero desde entonces. Bien, señor Wendis. ¿Qué pasa, Tony? Antes me dijiste que harías cualquier cosa para salvar a Margot. ¿Por qué has cambiado de idea? Ha de saber, inspector, que antes de que usted llegara estaba convenciéndome para que fuera la policía a contarles un cuento fantástico. Que yo pagué a Swan para que asesinara a mi mujer y quedarme con su herencia. Supuestamente fui yo quien robó la carta de Max y escribí chantajeándola. Lo hiciste. ¿Ve usted? ¿Alguna cosa más? ¿Me olvido de algo? Le dijo a Swan que dejaría la llave aquí afuera. Probablemente en este marco. Swan entró en la casa.
Se escondió tras las cortinas. Tony llamó desde el hotel. Margot acudió a coger el teléfono. Aguarde un minuto. Si Swan hubiera usado la llave del señor Wendis, ¿la hubiéramos encontrado en su poder? Además, ¿cómo pudo entrar el señor Wendis cuando regresó del hotel? Margot le abrió la puerta. Y Tony sacó la llave del bolsillo de Swan antes de que llegara la policía. Él abrió con su propia llave. Ha quedado suficientemente demostrado en las declaraciones de su mujer, ¿no lo recuerda? Vamos, Max. Contesta. Swan pudo coger la llave, abrir la puerta y volverla a dejar en el mismo sitio antes de entrar. Oh, está bien, señor Halliday, eso es muy interesante. Pero no me ayuda a averiguar lo que quería saber. Este es un asunto de vida o muerte, inspector. ¿Qué otra cosa importa? Lo que me importa indagar es dónde consiguió el señor Wendis ese dinero. Eso es lo que quiero saber. Veamos, señor Wendis. No creo que a Max le vaya a gustar. Pero si quiere la verdad, hace saber que cuando Margot me hizo volver de la fiesta aquella noche, la encontré arrodillada al lado de Swan, registrándole los bolsillos. Repetía que tenía algo suyo, pero que no lo podía encontrar. Estaba casi histérica, por eso yo no quería que la policía la interrogara. El caso es que me enseñó ese dinero y me dijo, si pasara algo malo, no me delates. Llevé el dinero a la estación de Charing Cross y lo deposité en la consigna de equipajes. Lo he ido cambiando de lugar desde entonces. Ella iba a pagarle con ese dinero cuando decidió matarle. ¿Esperas que alguien se crea eso? Realmente no lo sé. ¿Lo cree usted, inspector? Bueno, parece coincidir con el veredicto de los jueces. No le beneficiaría a usted. Tendría que admitir que arrestó a la persona equivocada. Max, vete de mi casa. Ahora mismo me voy. Pero has cometido un error, Tony. ¿Qué pasará cuando Margot se entere? Lo negará, por supuesto. Y a lo mejor cambia su testamento. Habrás trabajado en vano. Inspector, ¿cree que dejarán que él la vea? No quisiera que la alterara. Ahora que... No, no. Por supuesto que no. Hable con su abogado. Él logrará evitarlo. ¿Y si yo fuera usted, depositaría ese dinero en el banco antes de que alguien me lo robara? Sí, gracias. Lo haré. Por cierto, me encargaron que le dijera que hay unas cuantas cosas pertenecientes a la señora Wendis en la comisaría de policía. ¿Qué clase de cosas? Son unos libros y un bolso de mano. Sería conveniente que fuera a buscarlos. ¿Quiere decir a partir de mañana? Sí, sí. Vaya hoy mismo, si quiere. Pídaselos al sargento de guardia. Él está al corriente. Bueno. Adiós, señor Wendis. No creo que volvamos a vernos. Adiós, inspector. Y gracias. Thank you.
Inspector jefe Hubbard al habla. ¿Está con usted, sargento O'Brien? O'Brien, he vuelto a entrar. Podemos empezar la operación. Ryan. No se figurará que ese dinero era de Margot. Busco su cuenta bancaria. No se preocupe por eso. Salga de aquí, rápido. No, hasta que la haya encontrado. Shh, escuche, inspector. Cállese. Si quiere salvar a la señora Wendy, manténgase al margen y déjeme a mí. Casi lo arruina todo. Tendría que haberle encerrado. ¿Quién era? Escritores. Se creen muy listos, ¿no? ¿Qué diablos ocurre? Dios me libre de los detectives aficionados. Se va a llevar una pequeña sorpresa, señor Javier. Max. ¿Qué estás? ¿Dónde está Tony? De hecho, no sabemos cuándo volverá, señora Wendy. Gracias, Thompson. ¿Llamó usted al timbre hace un momento? Sí, ¿por qué no me abrieron? ¿Usted tiene una llave? ¿Por qué no la usó? Lo hice, pero no entraba en la cerradura. ¿Y usted sabe por qué? Pues, no, ¿verdad? No lo sé. ¿Me deja usted su bolso un momento, señora Wendy? Gracias. ¿Han cambiado la cerradura? ¿Usted sabía que esta no era su llave? No, no lo sabía. Oh, vamos, señora Wendy. Su esposo nos lo ha explicado. Puede contárnoslo todo. ¿Qué ocurre? ¿Qué estoy...? No lo entiendo. Siéntese, señora Wendy. ¡Thompson! Señor. Lleve este bolso a la comisaría. Sí, señor. Espere un momento. No puede ir así por la calle. Claro. Tome, métalo aquí. Entiendo nada, Margot. ¿Por qué estás aquí? No lo sé. Hace aproximadamente una hora me dijeron que me trasladarían a casa. Me acompañaron dos detectives y me dejaron en la esquina de esta calle. Otro policía me dijo que entrara en el piso, pero no pude abrir esa puerta. Cuando finalmente me di por vencida, vino y me trajo por el jardín. ¿Dónde está Tony? ¿Puede explicarnos qué se propone, inspector? Señora Wendy. Lo que voy a decirle es muy desagradable. Tenemos la firme sospecha de que su esposo había planeado asesinarla. ¿Qué? Después de que la arrestáramos, señora Wendy, su esposo comenzó a gastar grandes cantidades de dinero. Yo quería registrar esta casa ilegalmente para ver su cuenta bancaria. Así que cogí su bolso en la cárcel, robé su llave y vine aquí. Era ilegal, pero yo estaba enojado. Y usé la llave como usted acaba de hacerlo. No entraba en la cerradura. ¡No hagan ruido! Williams.
Sí, señor. ¿Para dónde fue? Iba hacia abajo, hacia la comisaría. Bien. Se ha percatado del cambio de gabardinas. Sí, volvió y no le fue posible entrar. Creo que va hacia ahí ahora. ¿Llegó Thompson con el bolso? Sí. Bien. Escuche, no se olvide de entregarle a Wendy's el bolso y los libros. Y arrégleselas para que vea la llave. Hágale firmar un recibo. Si pregunta por su gabardina, dígale que me fui a Glasgow. Sí, llámeme en cuanto salga de la comisaría. Bien. ¿Qué, señor Halliday? ¿Lo entiende ya? En absoluto. ¿Dónde está la llave de la señora Wendy's? Me costó media hora encontrarla. ¿Por qué no la usó Wendy's? No la usó porque no sabía que estaba ahí. Todavía cree que está en el bolso de su mujer. Verá, señor Halliday, usted casi dio en el clavo. Él le dijo a Swan dónde tenía que coger la llave. También le dijo que la dejara en el mismo sitio al irse. Pero su marido no calculó que mataría a Swan. Así que pensó que la llave estaría todavía en su bolsillo. Ese fue su grave error. Porque Swan cogió la llave, abrió la puerta y entonces, volvió a poner la llave en su sitio antes de entrar a la casa. ¿Ha estado ahí desde entonces? Sí, eso es. Tony sacó otra llave del bolsillo de Swan y la metió en el bolso de Marco. Exactamente. Era la llave de la casa de Swan. Me costó mucho tiempo deducirlo. Primero creí que su marido había cambiado la cerradura. Luego se me ocurrió. Por eso me ha traído aquí. Tenía que averiguar si usted sabía que esa llave estaba ahí. ¿Y si no hubiera sabido? Pero no lo supo. ¿O'Brien? Sí. Entonces llegará en cualquier momento. Bien. Traten de resistir un poquito más. Williams. Señor. Acaba de salir de unos golpes cuando le vea llegar. De acuerdo, señor. ¿Qué ocurrirá ahora? He cambiado mi gabardina por la suya en la que llevaba la llave. Cuando vuelva, intentará abrir con la llave del bolso. Comprobará que no sirve, comprenderá su error y seguro que la buscará debajo de la alfombra de la escalera. Pero si no lo hace, cabe la posibilidad. No podría probar nada. Tiene usted razón. Pero si abre esa puerta, lo sabremos todo. ¿Qué haría usted? Escolañar está esperando mi llamada telefónica. ¿Y la señora Wendy's? No tendrá nada que temer. Apuesto que entrará por el jardín. Vuelve a entrar. Se ha acordado.
Soy Hoover. Sí. Detenemos.